Hola, hola amigos, buenas noches. Seguramente los encuentro aprovechando las últimas horas de este domingo. Pero atención, cuidado, porque hay algo que está prohibido. Y es pensar en preocupaciones para mañana lunes. Eso sí, tengan la plena seguridad de que tendrán una semana bien, bien para arriba, maravillosa. Ahora, yo los invito a una nueva edición de Destino Buenos Aires, en la cual tendremos diversas sorpresas para compartir con todos ustedes. Como siempre, transitaremos curiosos sitios de esta, nuestra Buenos Aires. Tendremos las reflexiones sobre el arte de un grande de la radiofonía, el gran Lalo Mir. La pastelería artesanal de la mano de un gran chef pastelero, Néstor Reggiani, que en exclusiva nos prepara una de sus creaciones. Y sabe una cosa, y muchas más opiniones y cosas lindas. Por eso te pido que nos acompañes durante esta próxima media hora. Comenzamos así. ¿Y cuántas curiosidades que nos ofrece esta nuestra ciudad de Buenos Aires? Seguramente usted, no sé si lo advirtió, pero cuando va por la calle Bartolomé Mitre, al 1500, en pleno corazón de lo que se denomina el barrio La Piedad, usted se va a encontrar con el único pasaje de esta nuestra Buenos Aires que tiene forma de U, entrada y salida por la misma calle, Bartolomé Mitre. Su nombre, pasaje La Piedad, que era el mismo nombre que antiguamente tenía la calle Bartolomé Mitre, para ubicarlo mejor, frente justo a la iglesia La Piedad. Y usted se va a encontrar con un lugar diferente, donde están presentes los silencios, donde está presente una arquitectura de 1895 a 1900, que fue la fecha que se terminó de construir este pasaje. Departamentos amplios, todos alrededor de 200 metros cuadrados, una arquitectura intacta, un pasaje para recorrerlo, para encontrarse tan, tan cerca de los ruidos, con los milagrosos, sí, ¿por qué no?, silencios que nos brinda esta Buenos Aires. Y usted me observa, ¿no? Es que indudablemente el pasaje de La Piedad despierta la curiosidad. Es un pasaje no oficial que inscribe una cuadra menor dentro de otra. Es propiedad privada y fue construido por iniciativa de Arturo Gramajo, quien fuera intendente de la ciudad de Buenos Aires en el periodo 1895-1900. Pero hay algo que hay que reconocer. La imagen apacible del pasaje de La Piedad lo convierte en el más elegante y conocido entre sus pares. Su aspecto, sus casas, sus aceras, su antiguo cartel de entrada de carruajes le dan un carácter distinto. Recuerde, al 1525 de la calle Bartolomé Mitre, ahí lo encuentra y lo recorre en forma de U. Sí, sí.